Bueno, ¿qué pasa si se hace una imitación y sobre todo de dos grandes deportistas de la historia del tenis? Eso viral, porque claro, la verdad ¿qué pasa que se hace viral. Sí. Claro, se hace viral, pero en realidad... Miren si lo hacemos nosotros la imitación, capaz que nos hacemos viral también, ¿no? No creo, porque ellos son más conocidos que nosotros, bueno, los dos que vas a nombrar enseguida. Apenas un poco más conocido. Bueno, nombramos a Djokovic y a... y... al Peque Schwartzman. Muy bien, exactamente, porque hicieron esta imitación. ¿Quieren verla? Sí, claro. Es muy graciosa, miren. Qué poca actuación le pone el Peque, ¿no? Pues mira, Djokovic lo da todo. Y en realidad tendría que... no hace nada. No, pero tendría que ser al revés, ¿no? Porque Messi, recordemos la escena de Messi. Estaba sí. Él realizando una entrevista y allí ingresa el otro jugador. Wout Weghorst. Muy bien, yo por eso te señalé para que lo pronunciaras correctamente. Ahora cambia de equipo. Bueno, y ahí es cuando se produce esa frase célebre, ¿no? Que ha dado la vuelta al mundo. ¿Saben? Tuvo reacciones hasta de los propios campeones del mundo, como Nicolás Otamendi, Maxi Rodríguez, otros jugadores de la selección de antes, y varios jugadores de fútbol se sumaron a esta divertida copia imitación, que hicieron, imitación sí. De Messi. La verdad es que es gracioso. Bueno, todo lo que está en torno a los campeones del mundo se hace viral inmediatamente, más allá de que, como decía Juli, son dos grandes, ¿no? Sí, del deporte. Por supuesto.